Ojo, de Deep de Jesús. Buenos días, familia, ¿qué tal? Aquí en el coche está diluviando. Bueno, ahora parece que ha parado un poquito, pero ha habido un momento que era de verdad impresionante. Llevo los pies calados y es que acabo de salir de hacerme las uñas. Mirad qué bonitas. Se me han quedado más bonitas que nunca. Tienen un brillo increíble y encima, claro, de francesa, como a mí me gustan. Voy haciéndose alternando. Hay un mes a lo mejor que descanso y no me pongo nada y llevo mi uña, pero sí que es cierto que me dura menos y se me rompen. Y luego al mes siguiente pues me pongo o tip de francesa, que los hay con la puntita blanca. En esta ocasión me las han puesto de tip de gel. Es mucho más finito que la uña acrílica, que se queda súper gorda y no me gusta nada porque se te cae una moneda al suelo y no la puedes ni coger. Y esta es que es súper fina y la verdad es que tiene un brillo, mirad, me han encantado, la verdad es que me han encantado, se me han quedado súper bonitas esta vez. Y las de los pies también las llevo hecha, bueno, me ha hecho la pedicura completa. Lo que pasa es que yo digo, joliner, después de 3 semanas o por ahí que llevo utilizando sandalias, cuando me hago los pies, que lo llevo perfectísimo, pues nada, mirad qué día que tenemos para mi casa. Quiero preparar una sopa castellana para comer hoy, que hace bastante tiempo que no la hago. Antes de ir a casa he pasado un momento por la droguería, que necesitaba comprar algunas cosas. Bueno, pues esto es lo que he comprado en la droguería. 7 cosas y 22,88 que han sido. A ver, aquí lo tenemos. Mirad, bien clarito. Bueno, pues llevo el detergente Mi Color, frescor duradero, que este me encanta. 28 lavados. Papel higiénico, que es que no me queda ni un rollo. Y este de Niki me encanta. Es gordito y además huele súper bien. Y va genial, teniendo en cuenta los papeles higiénicos de Mercadona, de Carrefour y todo, que son malísimos. Llevo también spray para mopas de la marca Molnet, que ya os lo he dicho un montón de veces, que me encanta. Huele de maravilla y además va fenomenal para el suelo. Que como podéis ver aquí, pues sirve para un montón de tipos de suelos. Para mármol, terrazo, granito, gres, parquet, madera, linoleum, etc. También he comprado un perfumador de Disiclean, que me encanta. Que por cierto, estaba con este mismo formato en suavizante, pero no huele igual. Y es que este me recuerda muchísimo, ya os lo comenté, al... A ver si lo digo, al suavizante este de planchado fácil que tenía Mercadona hace muchos años. Bueno, pues igual, huele exactamente igual. Con un taponcito solamente, porque es que es súper intenso, ya os digo yo, que huele de maravilla. También he comprado este desodorante, la marca Bavaria, lluvia fresca. Y como este lo he visto nuevo, digo, venga, pues vamos a probarlo. Esto de aquí es que tenía allí un expositor con un montón de, bueno, pues de snacks y aperitivos. Y me ha apetecido, esto es aperitivo de este japonés o chino. Y bueno, y digo, me llevo una bolsita. Un paquete de toallitas, de estas para llevarlas en el bolso, porque cuando recojo a Carlos del cole por las tardes y merienda, bueno, pues a veces me hacen falta. Y por último, llevo por aquí estos 3 colgadores para el UVC de Bref, que estaba 2 más 1 gratis. Los 3 me han costado 2,99. Y el de estos de bolitas de gel, que normalmente en muchos sitios están súper caros. Los he llegado a ver lo que son 2 unidades a hasta casi 4 euros o por ahí. O sea que este me ha parecido bien de precio. Disiclean 3,85. El Molnet 4,25. El detergente Mi Color 4,85. El desodorante 2,19. El cóctel japonés, bueno, ya lo llevaba marcado. Las toallitas 50 céntimos. El colgador del UVC 2,99, el papel higiénico 2,95 y bueno, la bolsa, porque no llevaba 10 céntimos, casi 23 euros. Voy a ponerme con la sopa castellana. Mirad, como no tenía pan duro, pues he sacado de este de rebanada, que es del pan este de pueblo que venden en Mercadona, que lo tenía congelado. Y lo que he hecho ha sido tostarlo un poquito en la freidora de aire, ¿vale? Para que se quede así crujiente y lo pueda romper.
Tenemos aquí tres dientes de ajo y jamón. Pensaba que tenía este a taquitos, pero no. Entonces he cogido del loncheado y lo he hecho así picadito. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser picar los ajos y dorarlos en el aceite que ya tengo aquí preparado, que lo estoy calentando. Bueno, pues ahora que ya tenemos los ajos así un pelín doraditos, porque si se quema le da amargor a la sopa, vamos a incorporar el jamón. Ahora ya dejamos que se dore un poquito el jamón, que vaya soltando el saborcito, y luego le vamos a incorporar el pan así roto, que se fría un poco, por último el pimentón, y ya luego le agregamos caldo de pollo, de carne, el que tengamos por casa, que yo no sé si tengo alguno, y si no, pues con agua. El punto que ya está doradito el jamón, el ajo también, pero como veis no está quemado. Pues vamos a incorporar el pan, que lo he hecho así a trocitos pequeños. Lo vamos a freír un poco para que coja el saborcito. El pimentón de la Vera. Yo le pongo aproximadamente una cucharada de estar de postre. Bueno, pues voy a remover rápido porque sabéis que esto se quema y seguidamente ya le incorporamos el caldo. Pues yo le he incorporado agua porque ni tengo caldo de pollo ni caldo de carne. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo que el pan se ablande, que cueza ahí un buen ratito. Pues como veis, la sopita ya la tenemos casi lista, el pan se ha ido deshaciendo. Bueno, aquí tengo un huevo que lo voy a romper un poquito con el tenedor porque me gusta que haga hilos en la sopa. Voy a hacer también de acompañamiento con la sopa castellana unas croquetas de cocido caseras que hice ayer. Siempre hago en grandes cantidades, las congelo y conforme me van haciendo falta pues las voy sacando. Aquí tenéis el resultado de la sopa castellana, mirad qué pinta tiene. La verdad es que es una sopa que, como habéis visto, no lleva grandes ingredientes, es muy económica, sencilla, fácil de hacer. Y la verdad es que está buenísima. Y también he preparado una ensaladita que lleva de todo un poco. Aquí llueve poco, pero cuando dice llover, llueve con alegría. La verdad es que hace mucha falta, da gusto ver llover. Sobre todo cuando estás en tu casa y ya no tienes que salir, ¿eh? Madre mía, la que está cayendo hoy también. Es que vienen truenos y relámpagos que se ven a lo lejos. Así que bueno, como veis aquí en el patio, el agua se me está embalsando. Voy a quitar la rejilla. A ver, aquí. ¿Nos va a entrar el agua aquí? No. ¿Hombre? No, 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 pero yo nunca la había visto así tanto. Sí, que sí, que sí. Que no, Fernando, el otro día cuando grabé, las imágenes el no otro estaban día así. No, pero otras veces sí. Tuvo la rejilla. Y está granizando otra vez. Está granizando, bolicas pequeñas, pero sí, sí, está cayendo una cantidad de agua impresionante. No, eso espero que no, pero es que nos cae a chorro aquí. ¿Esas piedras son piedras de hielo? Sí, son bolitas de granizo, ¿las ves? Porque son tan pequeñitas. El otro día eran más grandes, pues porque hoy están pequeñitas. Madre mía, qué barbaridad, de verdad. Tenemos la terraza completamente inundada, la salida del agua que está ahí. Está, como veis, bueno, que no da abasto. Mirad el macetero, está completamente lleno. Le está cayendo de hielo. Claro, 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 de al lado, de la terraza al lado, madre mía. Pero es que, uf. Sí, la boca del agua, fíjate, no da abasto. El drenaje, por muy grande que sea. Madre mía, pero es que tenemos esto como una balsa, ¿eh? Como una piscina. Madre mía, qué lástima, de verdad, qué lástima. Es que le está cayendo ahí de lleno.
Pero porque salpica en el pollete, claro, ese que hay. El chorro que queda arriba, como está cayendo de lado del agua. Pero que se nos está desbordando toda la tierra. Mira. Qué fuerte. Bueno, pues ahora mismo está el sol fuera, después de todo lo que ha caído. Nos ha destrozado todos los maceteros, nos ha tirado toda la tierra. Yo no sé las plantitas que plantamos, que estaban ya súper grandes, cómo estarán. Pero bueno, ahora tampoco quiero salir porque si piso, luego al entrar, claro, me dejo todas las pisadas por la casa. Así que bueno, que llover sí es súper importante y hace muchísima falta, pero que llueva con moderación. Qué botes, pega mi Carlos. Oye, que ha refrescado, que estamos aquí los dos sentaditos con la manta puesta y no estorban absoluto. ¿Qué vamos a cenar, Carlos, esta noche? Todos. Hamburguesas. ¡Qué buenas! Por aquí estoy haciendo un rollo de yogur, que tenéis la receta en el vídeo que os subí el otro día. Y este lo estoy preparando para los desayunos de mañana. Ya tengo aquí el molde engrasado con mantequilla. Y ya sabéis que lo hago en la freidora de aire, que en 25 minutos está listo. Y bueno, y si queréis ver la receta, pues ya sabéis, os vais al vídeo, que os lo dejaré por aquí arriba. Bueno, pues con la cena me voy a despedir de vosotros. Ya sé que el vídeo ha sido muy cortito, el de hoy, pero bueno, mañana más y mejor. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Os doy las gracias por haber estado acompañándome un día más. Os mando un besazo muy fuerte y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.